Buenas noches. Hoy en la tarde me tiré un ratito a intentar descansar algo, pero empecé a leer todos los mensajes de ustedes en Instagram. Me ponía a llorar peor que recién, tremendo, tremendo. Muchísimas gracias, porque nosotros escribimos una obra, pero ustedes han hecho el fenómeno este, que se llama Drácula. Es increíble, gracias. Pero mucha gente está involucrada y como no me quiero olvidar, porque ya pasé los 50. Entonces, obviamente quiero agradecer a todo el elenco, pero quiero agradecer a una persona con la cual veníamos trabajando desde el año 1982 en los teatros de San Telmo, donde empezamos y donde yo descubrí realmente lo que era el musical y lo que me hizo decidir directamente componer para musicales, que yo quería componer para musicales. Ese señor se llama Pepe Sevillano. Después la vuelta de la vida hizo que termináramos acá y nunca me voy a olvidar del día que Tito nos mostró en Luna Park por esa puerta y nos dijo, bueno, van a estrenar acá 40 funciones. Era... Pero no sé, lo más loco que se podía imaginar alguno en ese momento. Pero bueno, no me quiero olvidar del sonido impecable en manos de Osvaldo, Tato y Ariel. Gracias. Las luces, Alejandro González. Gracias. Carlos Di Palma, la dirección de coros. Carlitos. Nuestro director, repositor, Hernán Gutel. Vayan subiendo, suban chicos, suben alta. Nuestro jefe técnico, Cristina Aguilera. El escenario, la línea, arriba. Gracias a los utileros, maquinistas, seguidoristas, gracias. Vestuaristas, asistentes, toda la gente que no se ve, fuerte el aplauso. Carlos López Infani, el diseño de toda la utilería, toda la escenografía. Los fotógrafos Alejandro Palacio y Atomo Beat, que nos dan un material increíble, gracias. A toda la gente del Luna, porque la verdad que estoy como si fuera mi casa y la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento a Luis María, Ponce de León, Gabriel, Gaby Cazón, Jorge Río, Nuria, Paulo, es un equipo increíble el que está en el Luna Park, así que una felicitación para ellos. A todos nuestros sponsors y empresas que también nos ayudan en los momentos más difíciles. Y ahora quiero hacer un párrafo aparte para... En general, ¿vieron que se dice que uno tiene una mano derecha? Yo tengo tres. La primera es Leo Cifelli. Programador de giras, bueno, productor ejecutivo acá, de todo. Ahí está, Leo Cifelli. Mi hermana Liliana, arriba. Y Guillermo, el percusionista y además original de 1991. Muchísimas gracias y obviamente a todos los elencos, a todos los músicos que han pasado y a dos personas mágicas que son Juan Rodó y Cecilia Mirón. Yo no sé si sabían, pero Juan Rodó, además de hacer Drácula y ser famoso gracias a Drácula, pero ha hecho Los Miserables,
de Silvestia, Jekyll y Hyde, el fantasma de la ópera. Por eso va a ser su primer Luna Park el día 20 de octubre. Están todos invitados. Con una orquesta grande también sobre el escenario, va a ser un show increíble. Gracias. Y quiero pedir un fuerte aplauso hoy porque tenemos la visita de Olga Garaventa, la mujer de Sandro, junto con su hijo Pablo. Gracias. Con quienes vamos a hacer un espectáculo también en el mes de noviembre. Bueno, muchísimas gracias. Ah, perdón. Lo último. Mi hijo Emanuel, que está sobre la platea, Y quiero realmente dedicarle esta función a él, porque gracias a él, que nació en 1991, ha pasado todo esto. Él trajo el Papa por un brazo, así que gracias, hermano. Bueno, ahora sí, lo último, te prometo. No sé dónde está. A ver, está escondida por ahí. Pero sin ella, yo no puedo hacer nada, porque en realidad me ayuda con las partituras, no sabe todo el trabajo que hace. Mi mujer, Dolores Estabilín. Gracias. Hasta la próxima. Ahora se van a enterar de todo lo que viene de la mano del Pepito. Gracias. En aquel momento insoñado para el mundo que pudiésemos siquiera vender 100 entradas en la PAC, y se han vendido más de 4 millones en el país, pero no nos hace mejor eso, ¿no? Y tampoco la producción nos hace mejor. Un gran espectáculo puede ser una silla en un sótano, un actor en una vela y ser grandioso. Todo esto es un gran adorno, todo esto es una magia que nos ha dado Tito y Ernestina Venture. Y luego Ángel también apostando a la producción. Y lo importante siempre es el bizcochuelo de la torta. El bizcochuelo es su música, es mi libro. Y a partir de ahí las actuaciones y todo lo demás que adorna. Y yo creo que eso es lo que tiene Drácula, cualquier obra que sea exitosa, que tiene un bizcochuelo bueno. Entonces, te voy a pedir, Cecilia, te puedes sentar acá. Luis, Bernal, Alejandra, Otón, Pablo y Felice. ¿Qué más me queda del 91? ¿Más Marcelo? ¿Alguien más nos falta? Bueno, vamos a imaginar que estamos un 4 de abril de 1991. Ven más cerca. Y hemos elegido el elenco. Y bueno, y ahora voy a decir quiénes son los personajes de esta obra, que se va a estrenar el 29 de agosto aquí en el Luna Park. Pablo, vamos a hacer una mascota. Germán, vas a ser mascota. Luis, vas a ser mascota. Marcelo, vas a ser obispo. Alejandra, te vamos a escribir la mejor prostituta para que vos entrenes. Mi Ceci, vas a ser Mina. Juan, ¿vos Juan vas a ser yo? No.
tú vas a ser Drácula. Por eso ellos son los protagonistas de Drácula. Han sido también protagonistas de nuestras obras. Han sido parte de un elenco con la humildad de los grandes. Algunos de ellos no han pasado por nuestras audiciones y pruebas con Ángel, pero la mayoría sí. Entonces ahora que cumplimos estos años maravillosos, en el año 22, 23, también cumple 30 años quien se estrenó aquí en el Luna Park, junto a Ángel obviamente y yo, El Jorobado de París. Y el 8 de abril se volverá a estrenar aquí en Luna Park. Y yo les queremos pedir encarecidamente también, a vos, Cecilia, y a vos, Juan, tan propietarios de este espacio, tan propietarios de Ángel y de mí, de nuestra forma, de nuestro estilo, de nuestra, eso que llaman exigencia, ¿no? Que no lo ha sido nunca para ustedes. Que sean el padrino y la madrina de quién será el Jorobado de París y quién hizo y será el Claudio Frollo. ¿Lo pueden ir a buscar que están allá? Que vayan, que vengan, que entren. No tienen ni a nosotros pusieron la vida que va a pasar esto. Vengan acá, lo digo, vengan acá. Están aterrados, claro, que la vida. Entonces él es Rodrigo, que va a ser nuestro jorobado. Él es Germán, que va a ser nuestro jorobado. Saludos. Tenía 21 años, yo tenía 33, y una amiga, vos contaste algo, pero yo necesitaba un arreglador para una obra que se llama Calígula, y los que había conocido no tuve empatía. Entonces me habló de un músico joven, pero muy capaz y muy talentoso, que se llama Germán. Hizo una entrevista, nos conocimos, y la música original era de Martín de esa versión. Entonces yo tengo un cassette, ya se cruzaron obviamente, pero ustedes no pisan. Entonces ahí estaba grabado en guitarra nada más la melodía de un tema de Calígula. Entonces dije, bueno, cuanto puedas traerme el arreglo. Esa misma noche, estando en el Teatro San Telmo, llegó Ángel. Digo, hola, ¿qué tal? Me dice, no, por favor, me hizo sentar en su auto. Puso un cassette y fue el arreglo más angelical de ese tema que había escuchado en mi vida. Y dije, él es. Por eso durante tantos años, con altibajos, nos enojamos, nos amigamos como con los mirones, siempre es igual. Durante Ángel, con tanta cosa hecha, me quieres explicar quién nos puede separar.
cuídense.